¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, es un gusto arrancar el programa. Esto es La Noche al Día, 21 horas con 33 minutos. Vamos a saludar a todo el país y, como siempre, haciéndole la invitación para que participe también del programa. Sale en pantallas, ahí ya lo ve, 720-50-222, el número para que usted pueda comunicarse, realizar consultas, comentarios, y nosotros más adelante damos lectura a los mismos. Comenzamos el programa de hoy con entrevistas. ¿Y esto por qué? Porque está dedicado también a temas importantes para el departamento de Santa Cruz. Hablamos del aeropuerto internacional, de Hub Birubiru. Y bueno, con nosotros en esta oportunidad, precisamente para conocer los detalles, la ministra de Planificación, Mariana Prado. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches, Gabriela. Encantada de estar aquí para poder informar al país lo que ha sucedido unos días atrás con la firma del memorándum de entendimiento con nuestro socio estratégico para desarrollar el proyecto del Hub Birubiru. ¿Qué significa? ¿Qué se espera en Birubiru precisamente? ¿De Hub Birubiru precisamente? Sí, bueno, lo que estamos haciendo es concretar un anhelo del departamento de Santa Cruz y del país de hace muchos años. Teníamos en cartera de inversión el realizar las mejoras en infraestructura que eran necesarias para convertir efectivamente el aeropuerto de Santa Cruz en un eje de distribución. Eso es lo que es un hub. Es un aeropuerto que presta una cantidad de servicios que permiten que grandes volúmenes de carga y también de pasajeros puedan fluir a través del espacio del aeropuerto con la presencia de aerolíneas que establecen sus operaciones ahí, instalan sus áreas de mantenimiento, se pueden hacer transbordos muy, muy fácilmente. Y eso desde luego que tiene un impacto en la economía porque por una parte tenemos una llegada de pasajeros que pueden venir a fortalecer el turismo en el país. Hacemos que el hub de Birubiru se convierta en la puerta de entrada al país, pero por otra parte hacemos que nuestros exportadores tengan la posibilidad de sacar sus productos a un menor costo, de manera más conveniente, con toda la logística necesaria. Eso iba a preguntar, de hecho, porque parte de la expectativa está vinculada precisamente a las facilidades en tema de exportación. ¿Cómo ve el sector? ¿Era necesario ya? ¿Es un proyecto que lo veníamos arrastrando? O sea, me refiero en cuanto a la demanda que se esperaba también en Santa Cruz. Sí, la verdad es que el tráfico aéreo ha tenido en promedio un crecimiento de cerca del 8%, entre el 8 y 12% en los mejores años. Y nuestro aeropuerto de Birubiru ya estaba empezando a sufrir la crisis del crecimiento. Es decir, teníamos una cantidad de gente que está pasando por allí y no ha habido una expansión de la terminal como hubiéramos deseado. También es necesario incorporar otros servicios conexos y también hacer unas mejoras en la pista con fajas de rodaje para que podamos hacer que, como en Sao Paulo, ¿no? Cada dos minutos, cada tres minutos, un avión ya está despegando u otro avión ya está aterrizando en la pista de Sao Paulo, y ese es el sueño. Entonces, lo que hemos hecho es, en realidad, identificar un socio estratégico que es un gran operador aéreo, no es una empresa constructora, eso es importante aclarar a la gente. Es una empresa que sabe y conoce la operación y administración de aeropuertos internacionalmente. Esta empresa, Aeroport de Paris, así se llama, ADP, francesa, administra 25 de los aeropuertos más importantes del mundo. Entre ellos, desde luego, está Charles de Gaulle, el aeropuerto que está en París, uno de los aeropuertos más grandes que está en Pekín, China. También ha sido diseñado por esta empresa. Y luego en la región ellos están en el aeropuerto Santiago de Chile, que es una maravilla. Ahí se ha invertido cerca de 900 millones de dólares en fortalecer ese aeropuerto. Y en el caso de el aeropuerto José Martí de La Habana. Entonces, hemos encontrado un socio con quien el Estado boliviano va a llevar a ese rango al aeropuerto internacional de Santa Cruz. Bien, estamos viendo algunas imágenes que más o menos nos hacen proyectar lo que pretende en Hub Birubiru. Ahora, me dice la experiencia que tiene en cuanto al manejo. Estamos hablando de construcción, diseño, funcionamiento. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este socio estratégico? Y además, ¿cómo llega al país? ¿Se interesa? ¿Cómo se contacta?
Muy bien. Bueno, el socio estratégico nos va a acompañar en todo lo que supone el desarrollo del hub. Entonces pasa por el diseño del hub, el financiamiento del hub, porque la empresa va a traer 420 millones de dólares de inversión para mejorar el aeropuerto, nos va a acompañar en todo lo que es la operación del aeropuerto, la estrategia comercial y algo que también es muy importante para este negocio, el mantenimiento de esa infraestructura. Este, nuestro socio estratégico, ha sido identificado a partir de un proceso que está previsto en nuestra ley de inversiones. Nuestra ley de inversiones abre la puerta para poder constituir en el país lo que se denominan las alianzas público-privadas. Esta es una categoría que el presidente ha estado constantemente señalando, ¿no? Hacia el mandato de que podamos vincular al sector privado en nuestros objetivos de desarrollo. Y eso es lo que hacen las APPs. Entonces, nuestra ley de inversiones nos abre la puertita. Nosotros diseñamos un procedimiento de selección, son 18 meses que hemos trabajado en este proyecto. En resumen, son 20 empresas mundiales que manifiestan su interés en el proyecto de Birubiru. Nosotros lo lanzamos en marzo de este año y de las 20 hemos elegido a la mejor entre las mejores. Son tres empresas que quedaron para la fase final, han sido evaluadas aquí en Bolivia con toda la gente del Ministerio de Obras Públicas, o sea, todas las autoridades del sector estuvieron presentes desde nuestra aerolínea, ASANA, SAPSA, todos ellos han participado en esta evaluación y ADP ha resultado ser la empresa que ofrece mejores condiciones para hacer esta alianza estratégica con el Estado boliviano. ¿Cuál es la característica en esta alianza estratégica? Porque cuando se menciona, se habla siempre del porcentaje que tiene el Estado en cuanto a la administración del mismo, ¿no? Claro, lo que estamos haciendo es una categoría que está definida en nuestra ley de inversiones, que se llama Alianza Estratégica de Inversión Conjunta. Eso es muy diferente a una concesión, eso es muy diferente a una capitalización, eso es muy diferente a una privatización, porque algo que la gente también tiene que saber, nosotros no estamos cediendo ni un milímetro de la propiedad del aeropuerto de Birubiru. Eso permanece en manos de los bolivianos. Lo que estamos haciendo es identificar un socio que venga a trabajar con nosotros como socio para desarrollar el hub de Birubiru. Ahora nosotros en esta fase, después del memorándum, vamos a establecer los porcentajes de participación y en función de esos porcentajes de participación se va a hacer la correspondiente distribución de utilidades, porque esta es una asociación que permite beneficios tanto para Bolivia como para la empresa inversionista en este caso. ¿No hay riesgos para el país en este sentido? No, la verdad, el riesgo no lo corremos porque nosotros mantenemos y retenemos la propiedad del aeropuerto, por una parte, y luego nosotros participamos en la gestión, en la administración, en la operación del aeropuerto de Birubiru. Nosotros en ningún momento cedemos eso o concesionamos eso como en algún momento se hizo en el país. Entonces, el único riesgo es que probablemente la empresa, no sé, antes de los 30 años de relación que estamos estableciendo a través de este mecanismo, quiera abandonarnos, pero para eso nosotros tenemos boletas de garantía. Es más, a la sola firma del memorándum de entendimiento, la empresa mantiene una boleta de garantía de seriedad de propuesta. Entonces, no es que ahora firmamos el memorándum de entendimiento, estuvo bien la foto y luego ellos se largan. Ellos tienen una vinculación a través de una boleta de garantía. ¿Cómo arranca? ¿Cómo están los tiempos? ¿Cuándo Santa Cruz va a ver ya el avance de ello? Bueno, eso es muy importante. Nosotros queremos correr para que los próximos tres meses ya podamos tener la letra chica del contrato de alianza estratégica con la empresa ADP, de tal forma que el año 2020 ellos ya empiecen con sus inversiones. El año 2020 está previsto que ellos hagan una inversión inicial de 49 millones de dólares. En los próximos tres años esa inversión será de 179 millones de dólares y al final de todo el periodo ellos han comprometido como mínimo invertir de su dinero 420 millones de dólares en esta alianza estratégica.
hay tiempos establecidos. Eso se maneja, me imagino, dentro de este mismo convenio que realiza, ¿no? Firma hasta de entendimiento. ¿Cuál es? Memorándum de entendimiento. El memorándum, ¿no?, de entendimiento, claro, porque ahí nos hemos establecido estos plazos para poder negociar, porque eso también es importante informar a la gente. No vamos a estar eternamente negociando. Si pasamos más allá de los 3 meses, la empresa tiene que incrementar la boleta de garantía que otorga el Estado boliviano. Así es como le damos seriedad a esta relación, este memorándum que hemos firmado hace algunos días atrás. Entonces nosotros estamos convencidos que existen los incentivos para que podamos llevar a buen puerto nuestro contrato de alianza estratégica y así ya empezar a hacer las obras que son necesarias en este momento en Viru, porque es un aeropuerto hermoso, el más importante del país. El flujo que tiene también, pero está como que saturado. Necesita atención, dicen, ¿no? Claro, es como hace un momento igual comentaba en una entrevista, en Viru uno si se distrae, digamos, está haciendo la fila para Miami, pero no sé, digamos, apareció otra fila ahí al lado, y te pierdes y de repente apareces yendo a Buenos Aires, ¿no? Porque como no hay mucho espacio, hay muchos pasajeros que se van encontrando en el mismo pasillo, ¿no? Entonces, ahora es el momento de hacer ese salto cualitativo para que nuestro aeropuerto esté al nivel de un aeropuerto El Dorado, que también en la primera fase del Dorado estuvo ADP, Como operador, que esté como un aeropuerto de Lima, que igual está saturadísimo, un aeropuerto de Buenos Aires, un Guarulhos de Brasil. Son realmente los modelos de hub que existen en la región y nosotros vamos a entrar a competir con nuestro hub de Viru. ¿Cómo está llevando la parte económica el Estado? Y una contraparte, ¿está haciendo una inversión también? ¿Se ha destinado y el monto? Bueno, nuestro aporte en la alianza estratégica es poner a disposición el proyecto, que nosotros lo que vamos a hacer es poner a disposición una infraestructura, poner todo lo que está en este momento en operación en el aeropuerto de Viru. Ese es nuestro aporte a la alianza estratégica. Y la empresa que ahora se viene a vincular con nosotros viene esencialmente con dos elementos. Por una parte, el conocimiento del negocio, que es la parte más difícil. Todo lo que es esta ingeniería comercial para atraer aerolíneas, para atraer carga, supone mucha sofisticación. Y eso es lo que conoce ADP. Y en segunda instancia, lo que hace ADP es traer los recursos necesarios para poder hacer las inversiones de manera inmediata y hacerlo además en relación con las empresas nacionales, porque ADP va a llegar a Bolivia y no es que van a llegar todos así en jet a construir el aeropuerto, sino que se van a tener que vincular con el empresariado nacional para poder hacer las obras de impacto que requiere Viru. Crece Viru, crece el país, ministra. Esa parte no la habíamos de repente contemplado cuando nos imaginamos en lo que va a significar Viru, ¿no? O sea, lo que significa la presencia de aerolíneas, el movimiento, el flujo. ¿Cómo internacionalmente se ve cuando un país ofrece estas condiciones? Claro, bueno, la verdad es que algo que me gustaría mencionar es que cuando hemos presentado el proyecto, cuando además hemos presentado el país y las condiciones que ofrece el país para esta clase de inversiones, ha habido muchísimo interés, ¿no? Porque claro, siempre el riesgo era que únicamente se presenten empresas más pequeñas, empresas que sean únicamente constructoras o empresas que sean proveedoras de servicios o de maquinaria, instrumentos también aeronáuticos, esa era una posibilidad. Pero cuando hemos visto a los grandes jugadores del mundo mandando sus expresiones de interés para venir a Bolivia, realmente esa es una señal muy importante y dice mucho de nuestra estabilidad y de las oportunidades que existen en el país. El interés que se ha mostrado. 20 empresas, me decía, ¿no? 20 empresas han manifestado su interés y hemos seleccionado a las 3 top. Y eso la gente tiene que tener certeza de que se ha hecho una selección muy transparente y rigurosa. Mire, ministra, nos escriben y la consulta que repite, ¿no? Es el tema de ¿para cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿En qué tiempo? Reiteremos aquello porque Santa Cruz está esperando, ¿no? Happy Rubiru. Sí, yo creo que el cambio trascendental se va a ver
en el primer año en el que esté aquí ADP, porque son 49 millones de dólares que van a inyectar de manera inmediata en el aeropuerto. Luego, reiterar, en los siguientes 3 años será una inversión de 179 millones de dólares. Y luego el resto de lo que queda por invertir se va a hacer en los siguientes 30 años. Ahora, la empresa francesa no ha descartado la posibilidad de hacer una inversión mayor, porque todo tiene que responder a las posibilidades comerciales. Si realmente tenemos mucho éxito en esos 3 años, de seguro que nos vamos a animar a hacer inversiones mucho más rápido. El mensaje que es muy importante también para la gente es que lo que vayamos a hacer con el hub de Birubiru responde a la demanda de vuelos. No vamos a hacer una gran inversión en infraestructura que luego no va a ser utilizada o que luego no va a ser optimizada con un cierto raciocinio económico. Entonces vamos a ir agrandando a nuestro hub en la medida en que llegue carga y pasajeros y aerolíneas que se establezcan en el país. Y la demanda que se tenga, en conclusión, ¿no? Ministra, quiero agradecerle, era importante conocer, nos llamaba la atención, la verdad, cómo se ha ido proyectando, cómo ha ido creciendo, que existe ese interés y, bueno, a partir de ello explicar también en qué condiciones está el país, maneja y tiene el control cuando realizan este tipo de alianzas público-privadas y que exista aquello que se había mencionado en determinado momento, ¿no?, que es la inversión extranjera, con las garantías que se les pueda brindar, evidentemente. Así es, realmente estamos ingresando en un nuevo momento de encarar la inversión en el país. Es decir, la tendencia a las APPs ya se han desarrollado en otros lugares de la región hace 10, 14 años, pero en algunos casos con muchos problemas, con muchas dificultades. Nosotros hemos tomado las mejores prácticas para poder estructurar esta operación del hub de Birubiru y realmente es una gran noticia porque estamos dando un salto para traer inversión al país. Muchísimas gracias.